Este domingo tiene un nombre propio, es el Domingo del Buen Pastor. Las lecturas de la liturgia de este día nos hablan de Cristo como pastor. La figura del pastor, del buen pastor, está bien entrañada en la espiritualidad bíblica. Recordamos cómo Abel es el pastor que ofrece un sacrificio agradable de su ganado a Yahvé. Recordamos cómo Abraham es un pastor transhumante. Vemos también cómo Moisés es el que guía a su pueblo y ha sido tomado de guiar el rebaño de su suegro Jetro a dirigir y conducir a su pueblo. Vemos también al rey David, que es considerado como pastor de Israel. De hecho, cuando David deja de ser pastor y quiere convertirse en rey, pecará fuertemente contra Yahvé. Quiere asumir el mando real, no en el modo en que Dios quiere que lo asuma, porque la palabra pastor en Israel, en la espiritualidad bíblica, tiene las connotaciones de entrega, de generosidad, de sacrificio, de cuidado. Tiene esa dimensión de protección con respecto del rebaño que le es confiado. Jesucristo será el buen pastor, el pastor que comprende y conoce a cada una de las ovejas. Para Cristo Jesús cada uno es distinto, cada uno tiene un lugar particular en su corazón. El salmo que en este domingo se reza como responsorial nos habla precisamente del buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. ¿Cómo no recordar la imagen idílica de Jesús que manda recostar sobre prados verdes junto al lago de Genesaret a todos aquellos que le han seguido para escuchar su palabra, el monte de las bienaventuranzas? En verdes praderas los hace recostar y antes de darles de comer el pan multiplicado, les da el pan de la palabra, el pan que nos sacia porque es el que nos pone en comunión con la voluntad del Padre. Jesucristo es el buen pastor. Fijaos lo que dice el Salmo. Nada me falta si el Señor es mi pastor. Aunque pase por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Ciertamente, Israel, cuando sale de Egipto y va a la tierra prometida, ha de pasar por valles oscuros, por valles tenebrosos. Recordamos que la transhumancia la hacen los pastores siempre por la noche, antes de que el sol salga, precisamente para evitar los rigores del sol en los tiempos en los que en primavera han nacido los primeros corderillos. Nosotros también pasamos por valles oscuros. Sin embargo, si el Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Por qué? Pues porque su vara y su cayado me sosiegan. En la noche, el pastor bate su bastón contra el suelo y ese rumor vincula a las ovejas con la presencia del pastor. Y si está el pastor, no temo nada. Sé que me conduce a pastos ubérrimos, a pastos abundantes. Nada temo porque tú vas conmigo. Tu bastón me defiende del lobo. Tu cayado me sosiega, me recoge. El cayado del pastor, ese cayado que lleva una voluta, servía para reintegrar al rebaño aquellas ovejas que se pierden. Nada me falta si el Señor, aunque pase por cañadas oscuras, nada temo. Me guías por el sendero justo por el honor de tu nombre. La fuerza de Yahvé me hace pasar por senderos que a veces me desconciertan, por valles de tinieblas, y sin embargo yo sé que es el sendero justo, el que me está bien, el que me conduce ciertamente a la vida eterna, a las aguas del reposo, a los pastos ubérrimos, a los pastos frescos que me alimentan, aunque para llegar a ellos haya de pasar por valles de tinieblas. Es nuestra experiencia de vida. Si el Señor es mi pastor, nada me falta. Hoy es el día del buen pastor. Jesucristo se ha hecho pastor, ejerce su ministerio de pastor, haciéndose oveja que va al sacrificio. Ese es nuestro modo de ser pastor. Recordamos cómo el apóstol Pedro recomienda a los presbíteros de la iglesia que ejerzan su ministerio no a la fuerza, sino convirtiéndose en modelo del rebaño. El modelo del rebaño es Jesucristo, que en la Eucaristía hemos visto estos días, se ha hecho alimento, se ha dado totalmente a sus ovejas, ha querido vivir en el yo de ellas, se ha entregado sin medida y sin reserva. Este es el modelo que los pastores constituidos en este oficio, en este ministerio, hemos de imitar, pero también cada fiel, cada una de las ovejas de Cristo tiene alguien a quien pastorear, alguien a quien alimentar, alguien a quien cuidar.
y ese ministerio de servicio se cumple siguiendo las huellas gloriosas de Jesucristo, que no retuvo su dignidad, sino que se hizo esclavo de todos. Que este Domingo del Buen Pastor nos enseñe a vivir en la acción de gracias de aquel que, siendo pastor, se ha hecho oveja sacrificada por nosotros.